traicionó ahora está con Hel. Responderán ante las almas perdidas de los muertos. Soma. Eivor, con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmund. Bien. Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Escondido, en lo alto de la colina. Espero que le gusten las vistas, porque son las últimas que verá. Me hierve la sangre, Eivor. Oigo en el viento las voces de nuestros difuntos, repitiendo el nombre de Wigmund. No saldrá del monasterio con vida. ¿Dónde está esa rata? Voy a despellejarlo vivo en cuanto lo vea. Voy a arrancarle la cabeza con los dientes. Señor Dan, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Ay, señor, ¿qué ocurre?
No pinta bien. Aquí hay mucho botín, pero necesito ayuda. Huelo el miedo de Quigmund en el ambiente. Ansío acabar con él, Eivor. Paciencia. Atacaré cuando sea el momento. ¡Echadme una mano! ¡Dios te maldiga! No!
seguramente se haya ocultado en el monasterio. ¡Que Dios te maldiga! ¡Y arrancaré las entrañas! ¡Suelo con esa rata! Ven, ayúdame con esto. Entregaron Cambridge en la cabeza y vosotros lo habéis perdido. ¡Escoria! ¡Y muere! ¡Esto está lleno de botín! ¡Detened al pagano! ¡Al vikingo! ¡Detenedlo! ¡Por mí! ¡Morid por mí! ¡Morid por mí! Esa no es forma de pedir un sacrificio. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. ¡Que lo sea! El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! ¡Dadnos lo que nos debéis! El comercio, el dinero, el legado, ¡todo! ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Deberíamos volver al campamento antes de que pierda los estribos y queme todo esto. Debo tener cuidado a partir de ahora. Reconstruiremos las casas y los campos volverán a dar frutos. Pero la confianza tardará en recobrarse. Ahora cuentas con la amistad y la alianza de mi clan, Soma. Se vislumbra el final de la tormenta. Tienes razón. Sé que tienes razón, pero... cuesta ver ese final que sigue en pleno centro de la tormenta.
¿Qué ves, vieja amiga? Necesito ayuda aquí. Ayúdame, ven.
Eivor, no sé qué habría hecho sin ti. Ha sido todo muy doloroso, pero descubriste a Galin y sacaste a la luz su traición. Una traición como esa viene a ser una especie de muerte. Galin se suicidó. Por supuesto. Y me siento aliviada. Es algo que ya casi no me pesa. Aunque tengo el corazón roto. Ah, ya que estás aquí, Eivor, eso me recuerda que... esto es para ti. Cuentas con todo mi respeto, mi aprecio y mi confianza. Mi ejército está a tu disposición si lo necesitas. Jarlskon Asoma, gracias de corazón. Y hay algo más. Hablé con Birna mientras preparábamos el asalto. Llegamos a una especie de acuerdo. Quizás sea mejor que te lo diga ella. Hasta la próxima, Eivor del Clan del Cuervo. Espero que te veamos pronto por Cambridge. ¡Eivor! Birna, lo de hoy ha sido una gran victoria. Ha sido gracias a tu ferocidad, Drenger. Tú has liderado la carga. Tu mera presencia impone en pleno combate. Todos hemos combatido con brío. Cambridge vuelve a ser vuestro. Y has recuperado tu hogar. Bah. Pronto volverán a hacer de las suyas los mercaderes, los sacerdotes y los alguaciles. Las calles perderán su encanto. Además, mi casa ha sido pasto de las llamas y mi amor por Soma no es correspondido. Su prioridad es Cambridge y sus habitantes. Es una causa noble, pero jamás podré llegar a comprenderla. He pensado que sería de más utilidad en otro sitio, contigo, en tu barco. ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo? Y navegar y correr aventuras contigo, si me aceptas. Es que mira, ¿quién no querría? Encantado de tenerte, Drenger. No sabes lo que me alivia. Ya había recogido mis cosas. El viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia.
Hoy estás radiante, Eivor. ¿Puedo ver tu mercancía? ¡Perfecto! Lo digo de verdad. Hasta tengo un poco de envidia de la compra que has hecho. ¿Ya está todo? Yang Li, hemos hablado muy poco desde que nos conocimos y no sé nada de ti. ¿Por qué viniste a vivir a Inglaterra? Me temo que mi historia no es muy interesante. Vine desde un remoto lugar, Sun Shao, sin un motivo concreto. Curiosidad, supongo. Como te digo, mi historia no tiene nada de especial. Una joven con ansias de viajar que se embarcó en un navío mercante. ¿Extrañas tu hogar? Sí, a menudo. Me gustaría regresar algún día o convencer a mi familia y a algunos amigos para que vengan aquí. Pero no hay prisa. Aquí siempre eres bienvenida. Oh, pronto recibiré unas especias de Oriente para aderezar nuestros banquetes. Sois muy hospitalarios, pero vuestra comida es... Bueno, hacéis lo que podéis. Hasta luego, ya nos veremos. ¡Espero verte pronto! Me gustaría ver tus artículos. Vuelve un poco más tarde. Ahora no tengo nada nuevo. Me largo. Que te vaya bien. Ten mucho cuidado. Buen día, Eivor. Sí. Los he puesto ahí para que no te estorben cuando no los estés usando. Vaya, qué buena idea. Seolbert, ¿te sientes cómodo entre nosotros? Sí. Vuestra gente se ha mostrado muy hospitalaria. Y Randby me ha enseñado algunas de vuestras tácticas de combate. No las suficientes para que las uses contra nosotros. No, Dios me libre.
A pesar de vuestra invasiva llegada a Inglaterra, os habéis mostrado bondadosos con mi padre y conmigo. Quiero que esta alianza sea duradera y significativa. Lo digo de corazón. Creo que lo dice de verdad. Bien. Me alegro de que estés a gusto, Seolbert. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jarlscon Asoma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. Sin duda, en muchos sentidos. Una de las mejores guerreras de Soma, Birna, ha jurado luchar a nuestro lado. Es una guerrera fuerte, con un espíritu cálido. Creo que encajará perfectamente. Me alegro. Buen trabajo. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey. Pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Seolbert, tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable Ceolwulf, rey de Mercia, ahora nos considera sus amigos. Al sur, la Jarlscon Asoma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Sigurd sabe lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito, pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Y por eso alzo mi cuerno, por Sigurd, para que regrese pronto, y por el clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como Dag. ¡Skull! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. Lo que dices es absurdo, Dag. ¿He hecho algo para despertar tu ira? Justo lo que pensaba. Eres... ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? ¡Los que podáis combatir a las armas! ¡El resto quedaos aquí! ¡A mí! Eres muy buena.